Grupo Cero Televisión. Buenas, Norma. ¿Qué tal, Norma? Estamos aquí de nuevo. Ahí estamos, ¿no? Estamos, qué bien, Norma. Gracias por ese espacio, esa regularidad. ¿Viste? Sí. Escribí un cuentito. Muy bien, lo que corresponde, muy bien. Se llama Los niños cuando no saben. Los niños cuando no saben, ok. Te escucho. Ese es el título. Vamos. Sí. De pronto se alteró toda la cuadra. Los vecinos estaban en las puertas de las casas mirando hacia la esquina donde alguien había herido a alguien con un cuchillo y la sangre se había derramado y formaba un pequeño charco sobre la vereda. Nos llamó la atención tanto alboroto. No sabíamos si se había cometido un crimen o fue solo un ataque que no terminó con la vida de nadie. Los ocupantes de esa casa no tenían la confraternidad que solíamos tener con los otros vecinos, tal vez porque nuestras casas eran más modestas y de alguna manera esa pobreza nos unía en una solidaridad que hacía la vida más fácil. Teníamos escasos años y vivíamos nuestra niñez alegremente, casi siempre en la calle, donde nos juntábamos a jugar y estar al lado de todo lo que pasaba en ese espacio de 100 metros que comprendía esa cuadra que era nuestra morada la mayor parte del día. No sabíamos bien lo que había pasado, pero estábamos todos consternados. Era la primera vez que veíamos sangre derramada y no terminábamos de entender esos dramas amorosos envueltos en celos delirantes que tenían los adultos. El herido era nuestro profesor de música que daba clases de piano y su hija era nuestra compañera en el colegio, cosa que hacía la cuestión más grave y más secreta. Los comentarios de los adultos eran incomprensibles para nosotros, que no entendíamos todavía que existiesen dramas pasionales, como no entendíamos bien cuál era la diferencia que había entre estar vivos y sanos y de repente estar agonizando y que venga una ambulancia y aterrorice a la ciudad con sus sirenas, ni que venga la policía a indagar de qué manera había ocurrido lo que nadie era capaz de explicar, lo que de por sí era inexplicable. Estábamos sentados en el escalón del portal de nuestra casa y desde allí mirábamos ese mundo incomprensible de los adultos, mientras que una vecina observaba toda la escena apoyada en su balcón y su marido, a los gritos, comunicaba al barrio el desatino de haberse casado con una mujer que tenía tan pocos planes y proyectos y de lo único a lo que estaba ligado era a la vida de todos los ocupantes de las casas vecinas. Los gritos interrumpían el momento de intriga que estábamos viviendo porque no sabíamos si el profesor saldría con vida de este incidente o si volvería muerto. Frente a tanta incertidumbre y sin saber por qué, nos pusimos a cantar y desviamos el pesar que envolvía toda la cuadra. Eran cantos infantiles aprendidos en la escuela que no tenían nada que ver con esa situación. Pero nadie osó detenernos y así seguimos hasta que otra vez la ambulancia y la noticia de que el profesor había muerto. Los años quedaron clausurados frente a este inesperado encuentro con la tragedia y la niñez quedó suspendida entre la humillación y la mentira porque todo estaba ocurriendo, pero ninguno de nosotros creía en lo que estábamos viviendo ni en la fatalidad de las apariencias.
Una rama del árbol que vivía en nuestra vereda se convirtió de pronto en una rama de luz acunada por nuestros cantos de ronda. En medio del peso muertos de las condolencias, en medio de la alegría de nuestras risas ingeniosas, y una pluma flotó en un cielo de sangre mientras nuestros pies desnudos se quemaban sobre las baldosas que ardían, como ardía el porvenir en el borde de la cuchara de la sopa. Se terminó una historia, dijo la vida de un portazo. Ya no estoy, el tiempo se hizo cenizas, hay viento por todas partes, ya no diré buenas noches, no besaré, no entraré ni saldré, ya no volveré. Allá lejos han tirado mis cartas, tiran de mano en mano, y también han tirado unos dados de sangre rodando en la vereda. Cayó esa cabeza llena de acordes, de música, de piano. Los habitantes de la noche son ahora un granizo de lágrimas golpeando contra la puerta donde antes el profesor apoyaba una pierna y se quedaba fumando un cigarrillo. Ahora solo quedó una pobre canción en su cabeza y una canción en su cabeza, espérate. Una canción de sangre sumergida en el vidrio molido del dolor, mientras nosotros, sentados en el umbral de nuestra casa, reíamos sin saber por qué, frente a lo inaudito de una situación que no comprendíamos. Solo un borde como el umbral nos separaba de aquella ignorancia frente a semejante acontecimiento. Mis pocos años cavando en la tristeza, albergando la llama de las lágrimas, decir mis años y el peso del porvenir cayendo como cayó su cuerpo, sumido en su palidez y sin memoria, sin jornada, la pena en mí sin yo entenderlo. No hay mucho más en mi memoria. La casa sigue en pie. Los olores han envejecido quemados por noviembre y no sé qué hacer ahora si allí desapareció la música con su cuerpo profanado, y había que espantar las sombras y unirse otra vez a jugar sentados en los umbrales de las casas, sin cuchillos de cocina debajo de la almohada, mientras zumbaban los mosquitos del verano y las tardías mariposas ya no chocaban contra los vidrios. El tramo hasta llegar a la esquina se convirtió en un bosque dañado por esa geografía que se volvió extraña a nuestros ojos, donde las sombras ocultaban el grito que no oímos de ese cuerpo al caer. Pero no temíamos al silencio. No se lo podía tocar, no se lo podía ver, pero se lo podía escuchar cuando se estrellaba con sus alas de polvo en los cristales de las ventanas. No podíamos con el silencio. Las notas se imponían y el silencio se transformaba en sonidos que nos hacían entonar canciones de ronda, mientras esperábamos el cortejo fúnebre que diese alguna razón de luto y entre tanto nos empecinábamos por dibujar un niño en la corteza de nuestro árbol creciendo en la vereda. Esa noche soñé nada más que una sombra tenía la forma de un piano ensombrecido. Y ahí se terminó. Muy bien, bravo. Muy bien. Claro, porque tú sueles decir, ¿no? Esa frase que sueles traer a menudo, que los niños tienen que ser educados por niños, ¿no? Sí. Que, y además en tus cuentos también has trabajado bastante esa idea, ¿no? De esa niñez, como ese pensar el niño, pensar además que estaba bien, ¿no? Como esas dos voces, decir el niño, porque ¿quién se acuerda de cómo pensaba cuando era chiquito? Para poder pensar, ¿no? Un asesinato ahí en medio de la calle, un suicidio, no sé muy bien. Sí. No, que pero era la primera vez que veía la sangre en la vereda derramada, ¿no? ¿Cómo es eso para un niño? Claro, pero tú tienes esas dos voces, ¿no? Como ese adulto que va relatando, bueno, como muchos escritores, ¿no? Que han contado de su niñez, ¿no? Esa cosa de... pero que muy poco se acercan realmente a la niñez,
si no tienen los recuerdos, hablan de sus recuerdos actuales, ¿no? Sí, sí, pero es muy interesante la niñez, ¿no? Es una, tienen una sabiduría, tienen una inteligencia, son creativos, son, hacen cosas, ¿no? Artes, dibujan, claro, pintan, claro, por eso. Aprenden el piano, tienen un montón de, ¿no? De cosas que después con la adultez se van. Bueno, que, sí, que se van, sí, que con la represión, ¿no? Que se lo empieza a reprimir y entonces todo esa... Esas sí. cosas, pero claro, por eso digo que esa manera de pensar, de poder explicar, ¿no? Todas las explicaciones que van dando, cómo se van hablando entre ellos. Sí, todo lo que se aprende, ¿no? Todo lo aprendido ahí con otros compañeritos de juego, se aprende. La investigación de la sexualidad también fue ahí, ¿no? Las cosas que nos contábamos los chicos cuando nos veían crecer, que nos decían cosas y estábamos creciendo, ¿no? El cuerpo se iba transformando y todos observaban y te hacían chistes y te dejaban en ridículo, te hacían poner colorada, pero era solo la mirada de ellos, ¿no? La mirada de ellos que te hacía mirarte. La mirada de los otros chicos, ¿no? Se volvía y se reflexionaba en uno. Bueno, claro, con los adultos, ¿no? ¿Eh? Como con los adultos. Sí. Y con los adultos hacemos eso también, ¿no? Sí. Pero me gusta esa escritura que tienes, ¿no? Porque estaba pensando en esas escrituras sobre la niñez que ponen la mirada de... Bueno, quizás es lo que haces tú también, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba acordándome de ese escritor, un escritor francés que escribió las historias del pequeño Nicolás. Ajá. ¿No? No sé, es una reflexión. Y entonces el pequeño Nicolás es uno que ve cómo pasa la vida y va subrayando, ¿no? Todas las incoherencias de los adultos, todas las contradicciones, la hipocresía, pero siempre con un pequeño toque de humor, ¿no? Pero en serio, sí. Digo, es una crítica social amable que todo el mundo puede leer y dice, ¡ah, ja, 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 ja! Amable, digo que no, tampoco se mete mucho, ¿no? Sí. Bueno, no sé lo que quiero decir, pero que me parece que tú tienes un acercamiento realmente que ves, bueno, siempre es un niño diferente, ¿no? Es el retrato de unos niños, ¿no? Esos que venían ahí, que no podían entender qué quiere decir estar vivo o estar muerto, que estás en el suelo, que te van a llevar la ambulancia, ¿qué quiere decir eso? Sí, y después el cantar, ¿no? El canto. Era toda una situación dramática y los niños cantando canciones de la escuela, pero cantaban, ¿sabes? Esperando que venga la noticia fúnebre, ¿no? Y bueno, y esa cosa, ¿no? También como la primera respuesta frente a la muerte, ¿no? Que en vez de ser una cosa lóbrega, oscura, es un canto, ¿no? Es una... A la vida, a la muerte le oponíamos la vida, era. En este relato, ¿no? Que me hace pensar también en esas películas un poco así, tipo Fellini o algo así, ¿no? Que de repente parecía como un contraste, ¿no? Que se permitía ese tipo de cine, ¿no? Un contraste de enseñar como una cosa que podría parecer para nuestra lógica formal un poco absurdo, pero... Interesante el neorrealismo, a mí me encantaba, ¿no? Es decir, pero que Fellini es el neorealismo. ¿Eh? Fellini es el no es el neorealismo, ¿no? ¿Qué es? No sé cómo es. Digo, porque el neorrealismo es el ladrón de bicicleta. Ah. ¿Sabes? Es el neorrealismo, el realismo. Ahí estás, vives con ellos, te vas a acostar ahí en esa pobreza. Y además, esa pobreza sin salida. No, Fellini está con flores, repleto. Es una vida llena de vida.
Sí, lo decía en el sentido de que muestran una simpleza de la vida, lo más simple de la vida, ¿no? Ajá. Y se muestra como hay una realidad ahí muy alejado de lo intelectualoide, muy alejado de lo intelectual. Ajá. Y del pensamiento elaborado, ¿no? Sino ahí nomás, en la vida cotidiana, en la vida, la simpleza de la vida, ¿no? De salir y sentarte en el umbral de la vereda, a ver pasar a los chicos de la vereda de enfrente. Las cosas simples, ¿no? Eso también me gusta, ¿no? Poder arribar a las cosas más simples de la vida. Dejar de lado todo el intelecto, ¿no? Y encontrar sabiduría en esa simpleza, ¿no? O en esos niños, que frente a una cosa que tendría que ser chocante, ellos responden, ¿no? De otra manera. No sé si la simpleza, bueno, digo, porque me llama la atención que la escritura de Norma pueda reclamar un poco de simpleza, ¿no? Pero en el sentido que pensaba que está más cerca de la sangre que de las palabras, ¿no? En ese sentido. Sí, y eso. Eso. A esa simpleza me refiero, ¿no? A esos actos que pasan y que, bueno, que uno tiene que poder... Yo lo leí, ¿no? Esto es una lectura de algo que pasó. Fantaseado en parte, real en parte, o no sé, fue una excusa, como un disparador para esto, ¿no? Y claro, está en uno también, ¿no? Todo lo que escribo, todo esto, yo fui esa niña también. Pero no podríamos decir también, yo soy esa niña, ¿no? Yo soy, claro, y sí, ¿por qué no? Yo soy, está en mí. No, apareció ahí. Sí. Sí, bueno, y además... Bueno, pero también, bueno, pero eso es de alguna manera esa posibilidad que nos da la escritura, ¿no? Porque puede ser una niña, un niño, un adolescente, un... ¿No? ¿Te acuerdas la muerte de Iván Ilich? ¿No? El otro que le hace, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo, pero la muerte de Iván Ilich. Creo que es de Tolstoy, pero no estoy seguro. Sí, debe ser de un ruso, sí. Sí, es un ruso, pero no me acuerdo. Creo que es de... Espera, voy a ver porque lo tengo por aquí. Y es... ¿cómo? De Iván Ilich, la muerte... León Tolstoy, la muerte de Iván Ilich. ¿No? Que es un tipo que está al borde de la muerte. Y entonces hace todo el recorrido, ya vuelve a hacer, ¿no? Todo eso de... Está buenísimo esa obra de teatro. Creo que es una obra de teatro. O no me acuerdo, pero... Bueno, no sé. Digo que uno puede estar también, y el que escribió no estaba muriéndose. Claro, claro. ¿No? Que esa posibilidad... Bueno, pero viste, mirar también, ¿no? Mirar al otro. Te hace mirarte, ¿no? Bueno. Te hace humanizarte. Tengo un libro, porque lo siento, pero no tengo bien. Sí, tengo también grafitis, ¿ok? Y debo tener los otros por ahí, pero no los tengo bien preparados. ¿Vas a leer un poema? Voy a leer un poema de Norma Menaza de Grafitis en el cielo. Ah, linda época. Grafitis en el cielo. Su mano de adiós, un golpe de olas en el alma. De Enrique Molina. Es ese epígrafe. Título. Me devuelves al mar para que aprenda el hechizo de las voces del olvido dejadas en las manos. Pequeñas lágrimas detenidas vibran a mis espaldas y mi pecho rompen un charco de lamentos contra una atmósfera de piedra. Los años pasaron como selvas estrellándose contra un horizonte sin abismos
y se alejó de mí el ruido de tus pasos que fueron ecos de las olas cerrándose en Ovillo antes de su desmayo. Había presagios en el cielo y signos en el aire. Venía la belleza hacia mis ojos y caminaba segura en tu planeta. Yo te hice flor y música de nardos hicieron de tus pies dos alas y de tu impulso ciego un camino que lleva a lo infinito. Fui la Circe del mar en que viajabas descuidado y cantaron nenúfares de noche sobre el encantamiento mientras la rueda de la espera contagiaba de luz toda la realidad en un instante. Vibraron sonidos de una vieja flauta que acompañó a la noche, aquella noche, donde dos angustias se hablaron en secreto para nombrar el mar, sabiendo lo innombrable, y las olas se agrandaron satisfechas porque fuimos el endemoniado fondo que atraía con todas sus fuerzas invencibles a los monstruos, somnámbulos, heridos, perdiéndonos en una agitación que nos golpeaba el alma. ¿Acaso yo sabía del hechizo? ¿O esa belleza del mundo entrelazada de música y ausencias donde el destino hablaba? No hay manera de cambiar los signos y el encuentro dura lo que dura un sueño. Y es tan real como las tempestades, pero quedó tu mano de adiós con ritmo de ave, moviendo con la solemnidad de una mujer que se desnuda el torbellino de un fuego originario donde arde el mar y su delirio. ¿Está bien, eh? A Enrique Molina se lo dedico. Homenaje al poeta. Solo querías darme un final que alumbrara todas las escenas, como si fuese posible ver con mis ojos en los que solo reinan imágenes desterradas de llantos, preferencias de olvidos, insistencias obsesas, soplos ejecutores con la fuerza de derribar realidades sin apaciguamientos. El dolor era la catedral vacía de fe y consentimientos que nunca fueron aceptados, solo una estética implacable que perseguía labirintos en pos de una llanura, mensajera inaudible en medio del ocaso marítimo que ceñía las sombras en las que pronto los pájaros nocturnos vestirían el negro irrealizable de mis sueños. En el doblez del camino, esperándome estaba el pasaje angosto y fantasmático que siempre era el desencuentro de las citas y admoniciones de severidades que ordenaban siempre equivocarme, siempre un dios muerto sirviendo opíparos manjares, dando lugar a alguna solución frente a la encrucijada de la unión con un objeto indescriptible. En el medio del verso, una locura sin sentido separa el sonido de la cosa. Y esa aridez desnuda la palabra mostrando su centro taladrado, donde viajan los asteroides pálidos que engendran el espacio del mundo en el que aterrizo de tanto en tanto, para dejar de saber qué color tiene la cosa o qué presencia insostenible me acomoda las vísceras. Ninguna beatitud frente a lo que no puede ser robado, y el hijo del mí misma me engendra una vez más, me hace poema. Me hace un poema. Sí. ¿Ves? Es como lo que hablábamos momentos, antes, ¿no? ¿Qué? Digo, ¿qué momentos la escritura de un poema, eh? Son momentos que son extrañísimos, ¿no? Tan fuera de la persona. Es la escritura de un poema, ¿no? ¿Qué momento?
vale la pena. Pero ves ahí en ese ejemplo lo que hablábamos, ¿no? Del intelectualoide que quiere hablar o presentar, ¿no? Como mensaje que es un poeta, que es la escritura y que te pone definiciones y definiciones. Y aquí es como una definición poética, ¿no? Sí, todo el poema es una metáfora. Eso es lo que me gusta, que todo el poema es la metáfora. Lo que no me gusta es que cada verso sea una metáfora más. No sé. ¿Que sea algo como una metáfora diferente, dices, o cómo es? No, que todo el poema sea una metáfora, algo que quiere decir, el poema quiere decir algo. Ajá. No es una banalidad donde pongo una palabra y después otra, ¿viste? Que hubo una moda en el postmodernismo donde seccionaban el poema, entonces en vez de verso era una palabra y abajo otra palabra y abajo otra palabra. Y... una sílaba y otra sílaba o cosas así, ¿no? Sí, bueno, pero eso llega, ¿viste? Mallarmé también jugó a los dados y jugó ahí con el caligrama, ¿no? Pero digo, ¿después de cuántos años lo hizo? Ya era grande, ya había escrito, había pasado por todos los poemas, ¿no? Hasta llegar a diagramar, es otra cosa, dibujar en el papel, uh-huh. Con letras, un dibujo, que es lo que hacía. Pero bueno, eso es para las personas mayores, ¿no? Llegar a un punto donde también a veces algunos querían romper el lenguaje, ¿no? Que era una propuesta como que ser buen poeta era terminar con... A mí me parece que es una perversión total, porque no, uno no tiene el lenguaje, es al revés, ¿no? El lenguaje lo tiene uno, entonces querer modificar, ¿no? Es como un imposible. Sí, parece delirante, ¿no? Sí. Es un poco un delirio, ¿no? De tener ese intento. Pero existe, claro que existe, ¿no? Quieren dominar el lenguaje. Sí. ¿Y a ti cómo te fue la semana? Bueno, yo escribí, he hecho mi ejercicio. Entonces, te voy a leer mi ejercicio. Sí. Bueno, se supone que si se sigue haciendo, se va mejorando, ¿no? Sí. Así que tengo que seguir, sí o sí. Bueno, te escucho. Sí, la historieta se llama Ser Rico. ¡Somos ricos! Así nos acostamos. La tía de mamá había fallecido y nos enteramos por el notario. Bueno, por una carta del notario. ¿Vamos a ser ricos? Preguntó Renato el Benjamín. El pequeño también tenía alguna idea de lo que sería ser rico. Ser rico y se satisfacen todos los deseos. Así, cayendo del cielo, como bien se suele hablar de los imposibles. En el piso donde vivíamos, dormíamos todos en la misma habitación. La otra pieza era la de estar, comer, estudiar, conversar. Mi madre en la misma cama que mi hermana, y yo con mi padre. Mis hermanos juntos en la cama detrás de la nuestra. Había llegado la carta y no podíamos dormir. Mis padres hablaban bajito, sin tocarse, y nosotros a la escucha. Ser rico, y se abrían las distancias, las nubes, algo de vértigo. Nuestra vida estaba transformándose, empezando por los sueños. Ser rico. Compraré zapatos para todos, dijo mamá. Tendrás que ir a la capital para hablar con el notario, dijo papá. ¿Qué vamos a hacer si somos ricos? Pregunté yo, alterado. La exaltación era tal que papá se levantó y dijo que íbamos a tomar una leche caliente para soñar todos juntos. Podremos viajar, vivir en una casa grande. Papá retomaría sus estudios de medicina. Nosotros alcanzaríamos las mejores escuelas. Y para mi hermana, un piano. Mamá fue sola a la capital. El notario le dijo que heredaba de bonos.
pero que primero tendría que confirmar el fallecimiento de los otros dos sobrinos, muertos ya desde hacía años en un viaje a América. El certificado de defunción podía tardar meses en llegar, explicó a mi madre el notario, y que le haría llegar otra carta en cuanto tuviera noticias. «¿Pero de cuánto dinero hablamos?», preguntó tímida mamá. «Son títulos de un valor de 1.260.000 pesos, para vivir de renta si quieren, pero primero tenemos que tener los certificados». En casa nos alteramos tanto que dejamos de hacer lo que solíamos. En las tiendas del barrio pedimos créditos. ¡Habíamos heredado de la tía rica de mamá! Invitamos a los vecinos a un gran festejo en el bar de la Soledad. Comida y bebida a profusión. Vi a mis padres felices por primera vez. ¿Qué será eso del dinero que provocaba tanta alegría, tanta efervescencia como un baile sin fatiga? Me senté con Pietro. No pongas esa cara, que te daré la mitad de lo que cobraré. Mi padre ya me había prometido una paga semanal de 1.000 pesos. Comprar, dar, me sentía con poder. Después de los primeros días de euforia, retomamos nuestra vida habitual a la espera de la carta. Así nos instalamos en la espera. Después de 12 meses habíamos acumulado tantas deudas que todos teníamos que contribuir. Hasta Renato ayudaba a los vecinos para sacar unos céntimos. Ser rico en la espera. Así aprendimos a vivir en un sueño. ¿Algún día? La carta nunca llegó. Qué bien, ¿no? Está bueno. Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Claro, es toda una situación, ¿no? Y el final es impensado, ¿no? Sí. Daba como la sensación de que ibas a continuar con la historieta, pero no, está bien, cerró ahí muy bien. Muy bien, está bien escrito, ¿eh? Pero es como el cuento de la lechera, ¿no? El cuentito de la lechera, que ya se gastan todo antes de tener el dinero, pero que es demasiado fuerte. Pensar que van a ser ricos cuando viven en una humildad así tal, que claro, pensar que va a llegar el dinero, ¿cómo te puedes controlar? Tienes que empezar a soñar y te desborda en la realidad, que, no, que te vas a reprimir. La descripción está muy bien hecha, ¿eh? Ajá. La descripción de la casa donde viven, ¿no? Ahí sos descriptiva, pero muy bien, muy bien. Bueno, bueno, Mariana. Me alegra. Ok, gracias Norma. Pequeño, ese espacio para un ejercicio semanal, la verdad. Y claro, al lado tuyo es una obligación, no vaya. Estoy a la mañana, esta mañana me levanté súper temprano para ver si lo podía terminar y todo. Ah, viste, yo te gané. Esta vez lo terminé el sábado, pero dije, no voy a decir nada. Para no. Para ver qué pasa. Sí, pero que está bien, es una buena motivación. Muy bien. Bueno así que seguimos, nosotros seguimos hasta la próxima. Vacaciones más adelante, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Hasta la próxima vez. Ok, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.